Hola, buenas noches, amigas y amigos de Soy Trendy. Soy Ricardo Legorreta. Les doy la bienvenida a una emisión más de Soy Trendy Talks. Ya lo saben, aquí comentamos muchos temas de tendencias, de moda, de estilo de vida, incluso también cosas relacionadas con gadgets, con viajes, todo lo que marca tendencia en Soy Trendy. Y bueno, les agradecemos el que nos acompañen en una emisión más, una semana más, porque hoy les tenemos un tema muy interesante, uno relacionado con consejos para este 2021 y el otro acerca de las marcas de moda. Pero para ello, presento como cada semana a Wendy Crespi. Wendy, ¿cómo estás? Buenas noches. No te escuchamos, güey. Y yo ya echando acá mi super discurso, ya. Oye, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Y como tú dijiste, tenemos muchísima información súper interesante, así que no se la pueden perder porque las marcas de moda no nacen solas, y si nacen solas, generalmente son consumidas por grandes corporaciones. Entonces, el día de hoy les queremos enseñar cuáles son estos grandes corporativos o estos grandes consorcios que nos ofrecen todo acerca de moda, y por eso que muchas veces en las notas de moda hemos incluso hablado, ¿sabes? Que esta persona, este consorcio compra este y cuál va a ser el impacto para la marca, etcétera. Entonces, se viene súper interesante si eres un amante y experto de la moda. Sí, luego te dan unas alianzas súper buenas, o también hay casos de la marca que surgió así de la nada, fue creciendo y llegó el monstruo y le dijo, ¿sabes qué? Te compro porque me gusta tu concepto, y pues se vuelve todavía un monstruo más grande, ¿no? Entonces sí es un tema súper interesante, pero también tienes algo relacionado con consejos de tendencias para este 2021 que va principalmente dedicado a la belleza de todas las chicas, para todas las mujeres. Sí, y es que son, ¿cuáles van a ser las tendencias de maquillaje? Y es que muchas veces, o hemos estado hablando muchísimo acerca de estas tendencias de moda para hombres, para mujeres, pero no hemos hablado tanto de maquillaje, incluso hablamos acerca de este, también de peinados, ¿te acuerdas? Y de pelo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que nosotros tenemos que tener durante todo este año considerado para la parte de maquillaje. Así que vamos a comenzar con los consejos, y el primer consejo que yo les quiero dar es el consejo de que el brillo va a estar de súper tendencia en el maquillaje, y esto no lo veíamos desde los años 90, que esto es algo también como bien interesante. ¿Y qué es lo que se recomienda? Brillo, ya sea metalizado o satinado, o por ejemplo los glitters regresan con todo. Entonces, todo aquello que tú puedas tener, por ejemplo este tipo de maquillaje, que como tú te puedes fijar es como súper brillante, o incluso a veces como también estos glosses en los labios que hacen que se me vea como hasta como empalagosa la boca, entonces va a ser un súper must para esta temporada, mi Richard. Y esto también lo podemos combinar con esta tendencia también que estuvo tan importante de los glam rock, ¿no? Que también estuvo como súper interesante. Otra recomendación también va a ser los bronceados, que no los veíamos desde hace un montón. Como que de repente en los veranos regresan los bronceados, pero no veíamos como la tendencia bronceada desde hace mucho, desde que se descubrió el cáncer de piel, ¿no? Porque en los 80s teníamos un montón de personas bronceándose así como lagartijas, 90s igual estábamos todos así, y ahora regresa el bronceado porque venimos como de una como tendencia un poco más de ausencia de bronceado. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Evidentemente, siempre hemos insistido en los bloqueadores solares, pero sí los bronzers o los tonos bronce van a ser importantes durante todo este año. Si te das cuenta, mi Richard, no tenemos una tendencia de ultra exceso de maquillaje como de repente veníamos viendo en otros años, sino que tenemos como un maquillaje mucho más centrado en la calidad de la piel, que eso es súper importante. Y cosa súper importante, entonces, los bronzers van acompañados, evidentemente, de estos tonos como que son como terracotas, estos tonos duraznos, por ejemplo, es importante. Que uno de los grandes favoritos, que por aquí lo he de tener, es este, que es el producto que se llama el Hoola de Benefit, que es un bronzer súper interesante que le va a
casi todas las tipos de pieles, así que hay que echarle un poco más al sol. Ahora sí que con pandemia todo el mundo estamos repálidos, mi Richard, no sé cómo se... Sí, pero aparte, bueno, lo que decías que desde los años 80, pero justo este look se lo quedó Palazuelos, ¿no? El diamante negro a la fecha sigue con este bronceado, él no ha cambiado desde los años 80 que ahí andaba con Luis Miguel y todo. Exacto. Entonces, le va a quedar muy bien el 2021 porque él ya ni maquillarse tiene que hacerlo, ¿no? Está bronceadito natural. Exacto, naturalmente. Y sí, muchísimos. ¿Te acuerdas también de Valentino y de todos estos, Armani, sí, por ejemplo, grandes diseñadores que eran como muy fanáticos de los bronceados? Bueno, pues están como muy felices entonces en este momento. Como sí, decir, totalmente. Otra de las tendencias que me pareció súper relevante es la tendencia de cejas destacadas, es decir, que nuestra ceja sea protagónica. Pero venimos de cejas como muy marcadas, como si nos pusiéramos Sharpie, ¿no? En las cejas, y ahora las cejas van a ser despeinadas. Esto ya lo hemos estado viendo con muchísimos influencers, en donde su ceja es mucho más natural, no natural, es decir, despeinadona. Tiene forma, sí, pero ya no es como que tenga que estar exactamente en recortadísima y pintarrajeadísima, etcétera, sino que es un poco más natural despeinado, ¿no? Esto es otra de las tendencias como también más interesantes, porque ves que luego abusamos muchísimo de estos, como de estas, ¿cómo se llama? Como micropigmentaciones, etcétera, abusamos sin control. Sí. Tenemos otra tendencia también en maquillaje que son los delineados regresan, pero ya habíamos tenido como un tipo de delineado, sí que es como un poco hacia arriba, pero también los delineados volados, que es como este que estamos viendo en nuestra pantalla. El delineado volado evidentemente es difícil de hacer, pero cuando lo haces se considera como un maquillaje un poco más artístico y suele verse bastante bello. Ahora, puedes marcarlo tanto como tú quieras, pero el hecho del regreso del delineado va a ser interesante, sobre todo para que nosotros veamos como nuestros ojos un poquito más extendidos hacia los costados, por lo tanto, un poco más almendraditos, que eso también es otra recomendación. Cuando tú te delineas hacia afuera o cuando tú no haces como esta colita de hacia afuera con el delineado, hace que tu ojo pueda caer, entonces es mucho mejor tener este tipo de delineados. Y tenemos otra tendencia también que hemos estado viendo desde la temporada pasada, que son los colores neones. Los colores neones que hemos visto de repente hasta banderas completas, en donde se dibujan en los ojos, que están también como súper interesantes, de amarillos, neones, verdes, azules. Incluso Marc Jacobs tiene una colección de delineadores neones también que está súper divertida, que también no se pueden perder y es una de nuestras tendencias favoritas. Y el neón, evidentemente, se recomienda mucho más en ojos que en labios. Tenemos también otra tendencia, o vamos a tener también otra tendencia, que es lo siguiente, que es entre más suavizado el brillo del rostro, mejor. Y voy a hacer referencia a esto, mi Richard. Aquí vemos dos tendencias importantes, que una es, bueno, tres. Fíjate la ceja, cómo está como peinada, despeinada. Fíjate la naturalidad de, sobre todo, las pestañas. Venimos también de mucho impacto en las pestañas. Ahorita baja un poco el impacto. Dos, en los tonos bronceados. Pero tres, quiero que se fijen muy bien en que nosotros estamos dando mucho más impacto a la calidad de la piel. Es decir, que tu piel no se vea opaca, como que no tiene brillo o que no tiene chiste, sino que la piel se vea mucho más cuidada. Es decir, que tenga como este brillo tan especial. Que esa es una de las cosas más interesantes. Sí, que se ve como pues si estuvieras totalmente así hidratado, piel saludable, ¿no? Exacto, sí, se ve como mucho más saludable, como tú dices, es la palabra correcta, exactamente. Y tenemos también otra tendencia que es la parte multicolor, es decir, que
junto con la tendencia neón, que esto es como que le metas mucho más color o mucho más impacto a las sombras con uso de delineadores de colores y expresar un poco. Aquí en este ojo tenemos morado con rosa, con azul, con un poquito de verde. Entonces, esta experimentación de colores va a ser muy interesante durante todo este año. ¿Qué es lo que a mí me gusta de la pandemia, mi Richard? Que tú te puedes poner todo lo que tú quieras encima y nadie lo va a notar. Entonces, no es como que experimentes y salgas a ver qué te dicen de tu experimento, sino que tú puedes experimentar y solo tú lo vas a notar. Por ejemplo, en los delineados, ¿no? Como que de repente muchas no tenemos pulso de maraquero y entonces nos salen rayas como muy chuecas y entonces la pandemia nos permite ejercitar la mano. Sí, pero al menos de que tengas también diario juntas en videollamada, de que todos te estén viendo y de repente digan, órale, con este maquillaje, ¿no? Y también una recomendación, porque justo surgió este tema con lo de la pandemia desde el año anterior, que era el tipo de maquillaje que debes de tener para tus videollamadas, porque no es lo mismo andar en directo cara a cara con alguien, que recordemos muchas veces quizá la iluminación no es la óptima, que tu cámara también como no es la más nítida. Entonces, sí, el maquillaje influye mucho porque hasta te puedes crear sombras inexistentes en tu rostro o cosas de ese tipo. Entonces, sí tienes que estar practicando justo dependiendo tu iluminación en casa, qué tipo de maquillaje y también para que no tus rasgos brinquen, ¿no? A lo mejor si querías ocultar alguna manchita, algún granito, pues ahí se ve en la cámara y todos te critican. Exacto. Totalmente, sí, hay que tener como mucho cuidado con ya lo más exótico. Por ejemplo, lo neón y lo de muchos colores no se recomienda para el ámbito laboral, a menos que trabajemos en algún tema como más creativo, porque evidentemente si yo salgo como así en una videollamada, ¿no? Evidentemente, generalmente en la mayoría de compañías te van a decir así como, pues, ¿a dónde vas, no? ¿A qué lugar vas a bailar de antro o a dónde vas a salir ahorita en miércoles por la noche? Entonces, también, mi Richard, tenemos otro que, si tú te fijas, entonces, nosotros damos como mucho impacto a los ojos en todo este año, pero vamos a dar también impacto a los labios. Ahora, fíjate cómo aquí la diferencia es que el impacto de los labios se va hacia el volumen y no hacia el color. Es decir, los colores de labios se hacen mucho más tenues. Ya no tenemos tantos colores, pero sí impulsamos el hecho de que sean más gruesos. Por ejemplo, esta imagen a mí me encantó porque justo tiene muchas de las tendencias que hablábamos. Tenemos brillo, tenemos ceja despeinada, tenemos bronceados, tenemos colores bronces y también dibuja por fuera del labio y de esta forma hace que sus labios se vean un poquito más gruesos para todas las personas que tenemos solamente una rayita, ¿no?, de labios. Esta es como una súper buena tendencia. Y otra tendencia es el look completamente natural, es decir, sin color. Que aquí nosotros tenemos, por ejemplo, que esta chica que vemos en pantalla, entonces se ve mucho más naturalizada. A mí en lo personal, esto es algo que creo que está un poco más en tendencia, es decir, natural bronceado con una piel súper hidratada es el sentido. Entonces, adiós iluminadores, adiós que le dicen el strobing y el contouring, sino que vamos más a la inversión en cremas para que la piel se vea mucho más glowy, ¿no? Que le llaman. Y finalmente, mi Richard, nuestra última recomendación es que los colores malva, que si tú te fijas están alrededor de los moraditos, van, pero muy suaves o muy opaquitos, van a ser los colores más importantes dentro de la paleta para todo este año, junto con los neones, evidentemente. Entonces, si en algo van a invertir, inviertan en este tipo de colores que son muy nude, pero se van hacia un color me asfixio, ¿no? Un color que se me va el oxígeno. Ese va a ser como un súper buen color para todo este año, mi Richard. Así que estoy súper segura que todas las que nos están viendo se van a ver espectaculares. Sí, la verdad es que están muy padres estas tendencias y yo sí lo veo tal cual como mucho glamour, como de
ahora sí 2021, prepárate para salir, porque lo vas a necesitar. Entonces sí lo veo como muy hacia esa tendencia para, pues, mostrar, ¿no? Este rostro totalmente maquillado, que como decías, tampoco hay que cargarlo. Sí, aparentemente se ve como si estuviera cargado, pero no, como que conservan esos brillos naturales, entonces, de la piel, sobre todo de la textura de la piel. Entonces sí tiene como su chiste, ¿no? Nada más son utilizar estos colores cobre, por ejemplo, los neones, sino hay que hacerlo, pues, de la mejor forma. Y ahora, tú como punto de vista, o danos tu punto de vista de hombre, ¿qué prefieres? ¿Una naturalidad o prefieres como un maquillaje súper cargado? Me gusta el equilibrio, bueno, sobre todo con esta regla de que, no sé, si tienes los ojos sumamente maquillados, pues quizá unos labios más naturales y también la inversa, porque ahorita como que sí veía que están cargados, ¿no? En ambos, tanto labios como los ojos, pero sí prefiero como esta tendencia del equilibrio, como respetando un poco esa regla. Y también eso, como de que se favorezca la naturalidad de la piel, porque si no, luego imagínate, hay sorpresas, así que dices, wow, ¿quién es, no? Desconoces a esa persona así de repente, ¿dónde quedaron esas cejas? Exacto, que nos borramos en la noche, ¿no? Y también como lo que comentabas de la micropigmentación, sí hay que saber muy bien dónde, a dónde ir, porque sí, hay unas que muchas veces sí te queda tal cual como el brillo, ¿no? Como si fuera la tinta, el tatuaje. Entonces, no, sí hay que hacerlo con calidad. Hay unos que hasta te hacen casi ceja por ceja, con un trabajo más profesional. Porque de plano, cuando es así la plasta de tinta, con ese brillo sí se ve algo extraño. Totalmente de acuerdo, mi Richard. Sí, no hay como la textura del vellito, el poro de la piel un poquito. Exacto, sí. Y aparte, ¿sabes qué? Que hay líneas muy interesantes de HD. Por ejemplo, decían que Cameron Díaz, por ahí si la pueden googlear, está interesante. Cameron Díaz tiene los poros muy abiertos. El tener el poro muy abierto se ve como una piel naranjosa. Y entonces decían como cuando llegó la cámara HD, que salen los poros o salen todos tus defectos, sí. Entonces dejaron de contratar a Cameron Díaz porque se le veía muy fea la piel, porque no tiene como este cuidado, o no tuvo este cuidado de piel como en su juventud. Y entonces dicen que por eso la dejaron de contratar. Y ahora existe maquillaje en HD, que es el que yo recomiendo siempre para todas aquellas figuras públicas, por ejemplo, que se pueden presentar ante medios de comunicación, o las personas que tienen YouTube, las personas que tienen streaming. Entonces, el maquillaje HD hace súper, súper milagros, mi Richard. Sí, es una excelente recomendación, porque totalmente, o sea, la tecnología sí vino a beneficiar justo la calidad de la imagen, pero también resaltan todas estas imperfecciones, ¿no? Desde los granitos, los poros, como dices, si tuviste una adolescencia sumamente y que tiene ciertas cicatrices, pues sí, va a resaltar. Y sí lo he notado, ¿eh? Incluso con películas, no sé, de inicios de 2000 y que de repente las adaptaron ya en plataformas HD o 4K, se nota. Ahí es donde dices, wow, así tenía la piel muy rosadita o con ciertas imperfecciones, entonces sí, se nota, pero es muy buen tip. Siempre hay que adaptarse y siempre surgirán alternativas justo para proteger la imagen de las personas. Exacto, y saber que los actores y las actrices también tienen la piel maltratada como nosotros, y que hay muchos remedios, sí, ya, ¿no? Hay unos dermatólogos espectaculares que sí. Claro. Hace falta, nos mandan un mensajito y nosotros tenemos el tipo. Ay, un dermatólogo estaría padrísimo. Sí, ya también tenemos por ahí pendiente eso con una dermatóloga, justo para que nos dé este tipo de tips y adaptado a los que hacen contenido para redes sociales, como comentabas, Gwen, sus streamings o videos en TikTok. Pero ahorita me acordé, justo hablando de la naturalidad y sobre todo de las celebridades, de este caso de Cara Delevingne, que como, pues con sus cejas también revolucionó todo, ¿no? Esto de que cuidaban mucho la ceja delgadita, delineada, y ella mega ceja gruesa, despeinada. Entonces, creo que se veía también muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Ella puso de moda la ceja grande, ¿no? Sí. Es como también es bien interesante en el sistema de la moda saber que los influencers, hay algunos influencers que están marcando como parteaguas y que hacen que se generen como muchas imitaciones que al final se convierten en una moda. Sí, totalmente. Y que ya de ahí pues comienzan a seguirlos. Y pues está muy padre este tema de maquillaje, güey, pero también preparaste otro más interesante, que es justo estos contorcios de la moda.
Pues es que mira, muchas veces muchas personas me han preguntado qué onda con los diseñadores mexicanos, por qué son tan costosos o por qué ser diseñador es tan difícil en nuestro país, etcétera. Y entonces me di a la tarea de investigar un poquito más allá y me di cuenta de que las marcas que realmente conocemos están en nuestra mente, vemos de forma constante en medios de comunicación o lo tenemos muy a la mano en muchísimos lugares de compra, es porque tienen un sistema detrás o consorcios detrás súper grandes. Y entonces el día de hoy te quiero enseñar cuáles son estos monstruos de consorcios de donde nosotros vamos a obtener como todas estas marcas. Entonces, evidentemente, no es lo mismo si yo soy un diseñador mexicano y voy a comprar tela para mi colección, comprar a lo mejor, por decir 50 metros de tela, que si soy un consorcio, tengo 40 marcas atrás y voy a comprar, miles y miles y miles de metros de tela. Evidentemente, los costos son bien distintos, los sistemas de distribución son muy distintos. Entonces, tienen como canales de suministros también más interesantes. Entonces, ¿cómo saber que sí, cuando yo soy chiquito, evidentemente voy a ser más costoso y me va a costar más trabajo salir adelante que cuando tengo un imperio detrás? Y les quiero contar cuáles son estos imperios que podemos tener. Número uno, les quiero contar acerca del imperio más importante en el mundo, que se llama LVMH, quiere decir Louis Vuitton Moët Hennessy. Louis Vuitton Moët Hennessy, ellos cuentan nada más y nada menos con 75 marcas. 5 son marcas menores, es decir, que son marcas jóvenes que tienen menos de 5 años en el mercado, es decir, que ellos invirtieron desde que estaban jóvenes las marcas, hasta 25 marcas que son grandes legados. Esto quiere decir marcas que ya tienen años, por ejemplo, Vuitton, por ejemplo, Moët, ¿no? Entonces, un poco para que vean, ¿no? Les traje más o menos. Ellos, evidentemente, hacen como esta mezcla entre maquillaje, moda, joyería fina y también alcohol. ¿Qué marcas más o menos para que ubiquen? No les traje todas porque mencionar 75 creo que terminaríamos a las 12 de la noche, ¿no? Pero ¿qué marcas más o menos tenemos? Estas, por ejemplo, tienen Dom Perignon, tienen Moët Chandon, tienen Hennessy, que son algunas de las marcas de alcoholes que ellos tienen. Si hablamos acerca de alcoholes, ellos cuentan con 23 marcas diferentes. ¿Qué tenemos en moda? En moda tenemos alrededor de 17 marcas diferentes. Entre ellas están estas. Tenemos a Loewe, que de inicio era una marca española. Tenemos a Vuitton, tenemos a Berluti, que es otra muy interesante. Tenemos a Loro Piana, que era italiana, a Emilio Pucci, a Givenchy, que era francesa, a Dior, que era francés, a Celine, Fendi. Tenemos Kenzo, que sabemos que acaba de morir el creador de Kenzo. Tenemos Marc Jacobs y Fenty, que Fenty es la línea, si te acuerdas, de Rihanna. Entonces, evidentemente, Rihanna firma un convenio con LVMH y hace un lanzamiento exponencial porque tiene un monstruo detrás, ¿no? Es decir, un consorcio gigante. ¿Qué más tienen? Tienen también perfumes y en perfumes y cosméticos o maquillaje tienen alrededor de 14 marcas. Entre ellas tienen Guerlain, Acqua di Parma, Benefit, que nos encanta, Givenchy, por ejemplo. Tienen también Makeup Forever, Kenzo, Fresh, Marc Jacobs Beauty. Evidentemente, también van a tener Fenty, ¿no? Sobre la parte de joyería, ¿qué es lo que encontramos? Recuerden que hablamos que acaban de comprar Tiffany. Tienen Bulgari, Tag, Fred y tienen también Hublot, que es una de las grandes, grandes. Y también finalmente tienen consorcios de venta. ¿Qué tienen? Son dueños de Sephora, son dueños de cruceros. Mi Richard, que esto también yo dije, o sea, no manches, tienes de todo uno. ¿No? Tienen también Le Bon Marché y más, ¿no? Entonces,
son dueños de, entonces, por lo tanto, tú ya sabes, ah, ok, son dueños de Sephora. ¿Qué encontramos en Sephora? Encontramos Marc Jacobs, encontramos Benefit, encontramos Fenty, encontramos todo lo Givenchy, es decir, se apoyan dentro del mismo consorcio. Si yo soy una mini marca que diga así como, ay, oye, quiero entrar a Sephora, entonces evidentemente mis convenios tienen que ser con monstruos de organizaciones como lo es consorcio. Entonces, ¿cuál es su competencia? Su competencia es Grupo Kering, que era antes Gucci Group, en donde, por cierto, está como jefe de jefes, ¿no? El manda más es el esposo de la Salma. Allá se ve como, no tal pie, chisme concreto. Sí. ¿De qué son dueños? Evidentemente de Gucci, de Puma, de Brioni, de Alexander McQueen, de Stella McCartney, de Pomellato, de Bottega Veneta, de Balenciaga. Entonces, no nos sorprenda que Balenciaga hace de repente convenio con Gucci o que hace convenio Stella McCartney con Puma. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo consorcio. Entonces, como consorcio se apoyan. ¿Qué otros consorcios conocemos también en la industria de la moda, mi Richard? También conocemos a Grupo Richemont, que tiene Chloe y Alaya, a Prada Group, que tiene Miu Miu, y Prada, que sabemos que es el señor Prada y su hija se llama Miucha, y por eso le pusieron Miu Miu a la marca, que antes era de bajo costo y ahorita es de lujo para personas más jóvenes o para chavitas. Tenemos a F, que tiene Alberta Ferretti, Moschino, Emmanuel Húngaro, a PBH, que tiene Tommy Hilfiger, tiene Warner, Calvin Klein, Speedo, Izod. Tenemos también a OTB, que tiene a Discord, a Joss Cavalli, Victor and Rolf, a Diesel, a Marnie, Vivian Westwood, Maison Margiela, Arcadia, que tiene Topshop, que es la más importante, a Tapestry, que tiene Coach, Stuart Weitzman y Kate Spade, a BF, que tiene Kipling, Wrangler, todo lo sport, ¿no? Aquí, The North Face, Vans, Lee, tiene todo lo de personas más sport, ¿no? También tenemos otro conjunto de consorcios que les llamamos los de fast fashion, ¿no? Le de ropa masiva, que es rápida. Y nuestro evidentemente principal es Inditex, que también hemos hablado acerca de él. Sí. Tiene Bershka, Zara, Stradivarius, Zara, Home, Massimo Dutti, Uterqüe, Oysho, Lefties, Pull&Bear. Tiene todas estas marcas. H&M es dueño de Monkey Co's, H&M evidentemente, y Another Stories. The Fast Retailing de Uniqlo, Theory, que son las que más conocemos aquí. Gap Incorporated tiene Gap, tiene Banana Republic, Jenny Jack y Old Navy. Entonces, si te fijas, entonces, cuando llegan a México estas marcas, llegan en conjunto, no llegan solitas. Si tú vas, por ejemplo, a un Liverpool, tú te vas a encontrar a Gap juntito a Banana Republic, juntito a, y, o sea, sabes, como que todo se empieza a hacer como un pequeño gran conglomerado, ¿no? Tenemos otros, por ejemplo, el grupo de Sandro Mash, que es un consorcio muy interesante que acaba de entrar a nuestro país. También tiene Claudie Pierlot. También tenemos L Brands, que L Brands son dueños de Victoria's Secret, de Bath & Body Works, de Pink, de Henri Bendel, por ejemplo. Tenemos a My Hula Group, que son dueños de Valentino, Lanvin, Balmain, Falsilieri. Y entonces, hay muchos otros, pero les quise mencionar los principales y también cómo se maneja en nuestro país. En nuestro país también tenemos grandes consorcios que son los que atraen a estas grandes marcas. Entonces, el mayor consorcio que nosotros tenemos en nuestro país se llama Grupo Axo, que hay muchas personas que ya lo conocen, que es espectacular.
sobre todo sus ventas de rebajas son espectaculares. Luego los invitamos. Y entonces, ¿qué tiene Grupo Axo? Grupo Axo trae a México Bath & Body Works. Entonces, tú empiezas a relacionar. Ah, ok. Bath & Body Works pertenecía a Elle Brands y también tenía Victoria's Secret y también tenía Pink. Ah, bueno, pues todas esas vienen a través de este grupo Axo y generalmente son convenios de exclusividad. Entonces, tiene... Estas tiene, por ejemplo, tiene Guess, Victoria's Secret, Speedo, Tommy Hilfiger, Truth Kids, Izod, Brunello Cucinelli, Warners, tiene Loft, Great and Barrel, Nike, Calvin Klein, Hollister, Abercrombie, tiene también Rapsodia, Brooks Brothers, Coach Express, ¿no? Entonces, este es como el máximo consorcio de moda en nuestro país. Evidentemente, el grupo Inditex también tiene como muchísima expansión en nuestro país, que es todo lo de Zara, etcétera. Pero, ¿qué otros consorcios nosotros conocemos en nuestro país? Uno de los que mayor está en crecimiento es justo el de Sandro Mash. Ellos son Retail Fashion Group, que es una filial de Grupo Sordo Maddaleno. Entonces, aquí encontramos a Mash, Sandro, All Saints Scalpers, que a mí Scalpers me encanta, ¿no? Tiene un fit precioso para los hombres y esta calaquita a mí me fascina. El Ganso y Silver Deer también. Entonces, igual, generalmente vamos, por ejemplo, a Palacio de Hierro y los encontramos juntitos, ¿no? Como que están casi, casi en el mismo rack, ¿no? También tenemos a IB o IB Enterprises, que trae a México estos, que tienen Aeropostal, Chico, Champion, Anne Klein y el más famoso de esta compañía es Forever 21, que te acuerdas que estaba como de que vendo, no vendo, y chapulé, sí. No sé qué, pues entonces esta compañía lo trae a México. Y también tenemos finalmente a Sportmex, que ellos traen a nuestro país Harmon & Blaine, Scotch & Soda, Emporio Armani y Le Coq Sportif. Entonces, aquí yo, mi Richard, el día de hoy como que quisiera como concluir con lo siguiente. Uno es saber que doña, por ejemplo, Kate Spade, entonces dijo, voy a hacer una marca y hizo Kate Spade. Y a la gente local le empezó a encantar su esencia, su producto, y llegó el consorciorte súper gigante y le dijo, pues yo te voy a comprar, pero a partir de que te compro, tú no tienes ni voz ni voto en ninguna de las decisiones de tu compañía. Entonces, es ahí cuando, evidentemente, pues entonces un poco no siempre dejan perder la esencia, pero sí a veces al director creativo, ¿no? Que es un poco lo que a muchos como les preocupa. Y mi segunda conclusión, mi Richard, es que tenemos grandes consorcios que traen muchísima ropa del extranjero, grandes diseñadores, que está espectacular, pero nos hace falta mucho más expansión nacional de nuestros productos mexicanos. Así que a mí me encantará que pues hagamos voz de esto, de que así como hay muchos consorcios que traen del extranjero, que estos mismos consorcios empiecen a adoptar pequeñas marcas mexicanas para potenciarlas y llevarlas al siguiente nivel y hacerlas, ¿por qué no?, hasta incluso internacional, mi Richard. No sé qué opines. Sí, totalmente, bueno, sí hace falta la expansión de las marcas mexicanas y también nada más regresando un poquito a lo que comentabas de que cuando el consorcio adquiere, me acordé del caso de justo Stradivarius que mencionabas por ahí en Grupo Inditex, que igual surgió en Italia con una chica que empezó a hacer esta marca, que gustó como sus diseños, sus accesorios y justo ahí es donde entró Inditex y le dijo, vente para acá y ahora ella es de esta familia y que también encontramos en los centros comerciales donde vemos un Zara, al ladito hay un Pull&Bear, al lado hay un Bershka, este Stradivarius, justo como decías, ahí como que se van jalando, ¿no? Pero sí es muy interesante este tema y también en parte de las marcas mexicanas que sí, por lo regular los diseñadores cuando surgen y que empiezan a tomar como este papel internacional, desafortunadamente no están tan respaldados por este consorcio que los ayude a expandir. Entonces, cuando son como más independientes, ¿no? Y es por ello que también muchas veces las marcas de diseñadores mexicanos son más costosas, justo porque desde el puro hecho de la producción,
de los materiales que todavía no se masifica, es por ello que suben sus costos, ¿no? Pero sí habría que apoyar, crear este consorcio desde México hacia el mundo para poder expandirlos. Exacto, como tanto apoyo que le estamos dando a la industria extranjera, ahora hay que darle mucho más apoyo a lo que tenemos en casa, ¿no? Hay que consumir más mexicano y hay que apoyar más a la industria también. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones del día de hoy. Sí, totalmente, y que ya lo hemos visto con algunos diseñadores que incluso pues sus vestidos están en las alfombras rojas de premios como los Oscar, como los Globos de Oro, donde podemos encontrar que hasta dicen, ¿de quién es? Ah, pues de tal diseñador y es mexicano, ¿no? Entonces también ahí es donde llama la atención que sí tenemos esta calidad internacional. Sí, sí, calidad no nos falta. Sí. Lo que nos falta es apoyo, ¿no? Que eso es lo más importante, mi Richard. Pues mi reporte hasta el momento. Súper bien, pues muy bien la información. Y es que también me acordé, porque muchas veces encasillamos también el decir, es un diseñador mexicano y piensan que por eso tiene que venir como justo este rasgo de lo tradicional mexicano, ¿no? Como los colores, el acabado. Y pues no es así, porque también la moda, recordemos que es universal y muchos de estos diseños tienen que adaptarse a algo que todo el mundo quiera, ¿no? Entonces, no es obligación de que porque es diseñador mexicano, te va a hacer algo con el acabado del hilo de oro del mariachi o cosas de ese tipo, ¿no? Sino que adapta justo también a las tendencias que hay en el mundo. Exacto, exacto. O sea, como que hay muchísimo que, por ejemplo, Lidia Lavín, que es bastante como que apoya a las personas que son artesanos mexicanos, pero también tenemos a otros grandes que se van mucho más con las tendencias de moda y no siempre con la parte justo lo que dices, así como no tiene todo que ser como tan artesanal, ¿no? Que eso es lo importante. Claro, sí, totalmente. Bueno, así que vamos a estar ahí en el ojo del huracán con todos los diseñadores mexicanos. Espero también pronto tengamos alguno invitado para que nos platique de esta experiencia y también a nivel internacional, ¿no? De cómo lo han tratado en desfiles internacionales. Eso estaría súper bien. Sí, exacto. Que ya tenemos a varios que han estado hasta en Paris Fashion Week. Sí, sí, justo. Entonces ya próximamente en Soy Trendy seguro tendremos alguno, bueno. Pues muy padre, bueno. Ya me quedo con muchísimos consejos. Espero que también todos los que nos estuvieron viendo, gracias pues por darle like. Recuerden que si no agarraron desde el principio esta transmisión, se queda en Facebook, también en nuestro perfil de YouTube, para que puedan ver desde el comienzo los consejos de Wendy, que estuvieron muy buenos relacionados con estas tendencias de maquillaje en el 2021, bueno. Cierto. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el siguiente miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Mi Richard, con grandes profesiones tenemos invitadazos de lujo. Sí, 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 sí. Ya después les daremos a conocer. Muy atentos a nuestras redes sociales en Soy Trendy Blog. También en Instagram, muy atentos de todo lo que estamos publicando, también de los Reels. Ahí también triunfando buen con los consejos de looks. Así que muy atentos a todo lo que compartimos. Sí, muy bien, mi Richard, pues que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.